Hola, Sinan. ¿Me escuchas? ¿Dónde estás? No quiero que te quedes dormido en el auto otra vez. Vuelve a casa, papá está preocupado. Hola. Sinan. Ayúdame. ¿Quién habla? Auxilio. Sinan. Hola, ¿lograron localizarlo? Señor Yajis, la señal del GPS del auto del señor Sinan procede de Kemer Gurgaz y permanece inmóvil. Llame la localización y envíe una ambulancia y a la policía enseguida. Está bien, señor Díaz. Sinan, respóndeme. ¡Ayúdenme rápido! Sí, dime. Mi hijo. ¿Qué? Todos a un lado, retírense, no se pueden acercar, váyanse de aquí. Hijo. ¿Estás bien? Estoy sí, bien. Sí, vaya. Anda, haz lo que te digo. Tranquiliza. ¡Papá! No pasará nada. Te lo prometo. No tienes de qué preocuparte. Anda. Escucha, Hasim. Tienes que tranquilizarte. ¿Cómo quieres que lo haga, Guside? Es mi hijo. Sí, lo sé, hermano. Entiende que si tú flaqueas, nadie podrá cuidar de los chicos. Anda, hermano. Debes ser fuerte. Señor Hasim, vamos a la sala de espera. ¿Mi hijo dónde está?
Tengo que verlo, doctor. Es imposible por ahora, señor Hasim. Doctor, quiero ver a mi hijo. ¿Por qué no es posible? ¿Dónde está mi hijo? Dígame. ¿Hasim? Necesito estar con él. Dígame dónde está. Doctor, conteste. Papá. Yagis. ¿Qué le sucedió? No llores, no le pasará nada a tu hermana. Escucha, estas cosas se me sienten. No te preocupes. Soy su madre y lo presiento. No le pasará nada a tu hermana, lo sé bien. Sé que no le pasará nada a tu hermana. Conduzca rápido, se lo suplico. No llores. Sé lo que le haré cuando despierte. Nadie podrá salvarlo, nadie. Lo juro. Estaba ebrio, sí. Lo sé, seguramente estaba ebrio. Lo llevarán a la cárcel. Al menos este día cállate. Guarda silencio. Hermano, hermano, ¿cómo está? ¿Lo encontraste? ¿Pudieron hablar? Tenemos que subir al piso de cirugía. Papá nos está esperando. Andando, subamos ya. Vamos, chicos, no es momento de llorar. Debemos ser fuertes. Anda, vamos. Selim, ven conmigo, niña. Anda, vamos. ¿Está vivo? ¿Está vivo? Doctor Kemal, doctor Kemal, solicito su presencia en urgencias. Doctor Kemal, doctor Kemal. ¿Y bien? ¿Ya terminaron? ¿Detuvieron la hemorragia? La cirugía de su hijo continúa, señor Hasim. Está en camino la jefa de cirujanos. No entiendo, doctor. Si no hay problema, ¿por qué salió? Salí de la otra cirugía. ¿La familia de la amiga de su hijo está aquí? ¿Cuál amiga? ¿Quién? ¿Esa amiga quién es? Supongo que no está la familia de la chica. Una chica, desde luego. No podría ser de otra manera. Lo siento, no conozco a su amiga. Quiero saber acerca del estado de mi hijo. ¡Enseguida! ¿Quién iba con él? Díganme, ¿saben quién es ella? ¿Quién es? ¿Lo sabe? Tal vez una de sus raras conquistas o una de sus tantas amigas. No sabemos. Nadie sabe. Compórtense, este no es el momento. En verdad soy una tonta. En cuanto despierte, denle mis saludos y díganle que estuve aquí. A los dos. ¿Dónde está mi hija? ¿Ha visto a mi hija? ¿Dónde está? ¿Dónde está Hassan? ¿Pero qué están haciendo aquí? ¿Qué le sucedió, señora, a mi tranquilícese. Hija? ¿Qué están haciendo todos aquí? ¿Dónde está mi hija? Señora, tranquilícese. Hassan Kankiran, ¿verdad? Así es, soy su madre. ¿Dónde está? Llevaremos a su hija a una habitación, así que le informaré arriba. ¿Y por qué no ahora? ¿Por qué no dice nada? Dígame, ¿le sucedió algo a mi hija? ¿Mi hermano iba con la hija de esa mujer? No creo que haya sido así. ¡Espere! ¿Con quién iba mi hija? ¿Saben con...? Madre, está bien. ¿Qué le sucedió? ¿De quién era ese auto? ¿Cómo pasó? ¡Contésteme! Madre, ¿con quién madre, iba cuando se accidentó? ¿De quién era ese madre, auto? ¿Con madre, quién iba cuando madre, se accidentó? Señora, ¡contésteme! Señora, no está aquí, ¿con quién estaba mamá, mi hija? ¡Contésteme! ¡Mamá, tranquilízate, mamá! ¡Quiero ver a mi hija! ¡Hassan! ¡Hassan, abre los ojos! ¿Qué te sucedió, Hassan? ¡Hassan, abre los ojos! ¡Hassan, abre los ojos! ¿Qué sucedió? ¡Aquí está tu padre! ¡Abre los ojos! Necesitamos sangre para el señor Sinan o negativo. ¡Aquí estoy! Anda, contesta el teléfono ya. Negativo. Así es, negativo.
de hospitales. ¿No hay sangre en este hospital? ¿También debemos buscar sangre? Está bien. ¡Papá! ¡No hay sangre para mi hermano! Señor Jacín. Enfermera, ¿cuándo va a despertar mi hija? ¿Lo sabe? Tiene tranquilizante en el suero para ayudarla a dormir esta noche. ¿Entonces se quedará dormida hasta mañana? Así es, pero no se preocupe. Va a despertar sin dolor. ¿Pero quién debe preocuparse si no su madre, enfermera? Que se mejore. Gracias, enfermera. Pase, señorita Ande. No, espere. No sé dónde tengo la cabeza. Estoy muy distraída. ¿Dónde está mi hija? ¿Qué sucedió? Dígame. Disculpe. Está donando sangre para Sinan. Señorita, dígale al doctor que no la lastime, ¿de acuerdo? ¿Podría comentárselo? Está bien, se lo diré. Gracias, gracias. Se lo agradezco mucho. Buenas noches. Ya están los resultados de los estudios. El doctor la está esperando. Está bien, voy enseguida. ¿Dónde está Sinan? Está en cuidados intensivos. ¡Espere! ¡Despierta, hija! ¡Despierta! ¿Dónde está tu hermana? ¡Despierta! Ven, no está aquí. Hay que buscarla. Lo sé.
todo seguirá como antes. Te miraré en secreto otra vez. Y nunca sabrás de mis sentimientos. Por favor, señor Yaqui, solo le daré un minuto. Te seguiré queriendo desde lejos y no sabrás. Sé que sanarás. Nuestras vidas. ¿Qué clase de hospital es este? Señora, por favor, tranquilícese. ¿Cómo voy a tranquilizarme? ¡Mi hija desapareció! ¡Enfermera! ¡Es increíble! Señora, debe estar ahí. ¡Enfermera! Hija mía. Está desmayada. Sinan, ¿está vivo? ¿Qué pasa? Hermana, ¿está vivo? Hermana, tranquila. ¿Qué te ocurre, Hassan? Está vivo. Por la noche fuiste a visitarlo. ¿Olvidaste lo que hiciste, en verdad? Debes darle las gracias a ese. Yo doné sangre para Sinan y Gemen. Da gracias a su hermano. Evitó que te cayeras al suelo. Ah, por su hermano. Se lo agradezco. Hermana, estábamos muy asustadas. ¿Estás bien? ¿Y tú te asustaste? ¿Te desharías de mí otra vez? Los hijos pueden deshacerse de sus padres. Pero los padres nunca pueden deshacerse de sus hijos. Así que deja de molestarme y explícame todo lo que sucedió. ¿Acaso se pelearon? ¿Eh? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que dices? Sé lo que estás insinuando. ¡Qué vergüenza, madre! ¿Qué? ¿Por qué me lo dices? Hija, tuviste un accidente con el hijo de la familia Ejemen. ¡Eso es una vergüenza! Ayer corriste a la habitación de Sinan, sin preocuparte en absoluto por tu salud. ¿Por qué? Dime exactamente qué sucede entre ustedes. Anda, Hassan. Hermana, por favor, dinos qué estabas haciendo con Sinan Ejemen. ¿Por qué lo conoces? Buenos días. Que se mejore. El doctor llegará pronto para revisarla. La daremos de alta. ¿Es usted la señora Facilet? Sí. Hassine Gemen la está esperando en recepción. ¿En la recepción? Dígale que voy enseguida. Bien, no lo hagamos esperar. Hermana, ¿por qué no me dijiste que conocías a ese hombre? Tú sabías bien que iba a ir a ese concurso. No me dijiste nada ese día, ni el día en el que fuiste al hotel. ¿Acaso te he ocultado algo? ¿En serio lo he hecho, hermana? Está bien, no te lo dije. Pero no hay nada que decir. Lo conozco del gimnasio. Nos hemos visto ahí. Es todo. Subí a su auto porque era necesario. Es la verdad.
Maravilloso, maravilloso. Sinan Ejemen está bien, cuánto me alegro. Si quieren saber las noticias, tengan. ¿Qué noticias? Estuviste involucrada en el accidente del hijo de la familia Ejemen. ¿Y crees que no saldrían las noticias? ¿Eh? Ahí tienes, cuenta toda la historia. Accidente, Sinan Ejemen. Es buena fotografía. Aquí estás, mira. No puedo creerlo. Sí, ni hablar. Así es el destino. Ahora... eres famosa. Nos ha visto. Como familia, no es un buen momento. No hay de qué preocuparse, señor Legis. Como director del hospital, he tomado las precauciones necesarias para que ambas familias puedan salir sin contratiempos. Aún así, tienen que estar al tanto. Conocemos muy bien a las chicas como tú. Sé que las chicas como tú son personas que no tienen otra cualidad más que su belleza. Personas que no tienen ningún valor más que su hermosa cara. ¿Por qué viniste? Me olvidé del asunto de ayer y es por eso que vine a verte. Y me contestas de esta manera. Está bien, pero escucha, no sé por qué viniste. Pero saldremos por la puerta de atrás porque hay reporteros enfrente. Vine conduciendo un taxi. Está bien. Despacio, despacio. ¡Que se mejore! ¿Pero de dónde salió la prensa? ¡Está escuchando algo! ¡Por favor, conteste, conteste! ¿Por qué no habla? No graben, no graben, amigos. Por favor, no lo hagan. Dejen de grabar. Dejen de grabar, dejen de grabar. Madre. Madre. Señorita. Madre. No graben, no graben, no graben. No graben, les digo que dejen de grabar. Les repito que dejen de grabar. ¡Dejen de grabar! ¡No graben! ¡No graben, por favor! ¿Por qué no me entienden? ¿De dónde salieron ustedes? ¡Dejen de grabar! ¡Dejen de grabar, por favor! ¡No lo hagan, por favor! ¡No lo hagan!